Hola, esto es Biocanem, somos una empresa de cáñamo industrial, ¿vale? Nos dedicamos a fabricar semillas, a vender clones y a todo lo que está relacionado en el CBD. Aquí detrás mío tenemos 13.000 clones listos para crecer y llevarlos a su destino, que es detrás de la lona. Esta zona de aquí, luego os la enseñaremos, es una zona destinada al crecimiento, porque hay focos y alargamos un poco el día. Entonces, sin más, aquí estamos. Aquí vendemos semillas, vendemos clones, sobre todo clones, en temporada, y todos los derivados que se hacen a partir de lo que es la planta, ya es aceites, extracciones, y intentamos siempre que nada pase del 0,2%, que es lo que la ley nos prohíbe pasar. Entonces estamos constantemente haciendo analíticas, enviando cada semana de todos nuestros productos vivos que puedes subir, vamos analizando. A partir de aquí, pues bueno, intentamos entrar en el mercado de la flor. El mercado de la flor es un poco difícil, ya que aquí en España todo el mundo consume THC y el CBD es muy nuevo, pero en un futuro, pues nuestra idea es ser también vendedores, pues, de flor acabada y seca y natural, biológica. Bueno, aquí tenemos los focos que ayudan al sol a que esto se mantenga en crecimiento. Ven, León, vamos, vamos para el campo. Esta parte es muy bonita porque hay muchos, pero realmente lo que nos gusta ver es que está todo grande y fuerte. Tener en cuenta que esto es cáñamo, no es marihuana, es de la misma familia, pero al no contener THC, no hace mucho olor. Entonces, bueno, aquí tenemos el resto, que hay unas 16.000 plantas más a punto de ser polinizadas con polen de un macho, porque como os dije, vendemos semillas. Entonces, aquí tenemos los machos, son estas que parecen hembras bonitas. Ahora, si nos acercamos, veréis que tienen la flor del macho y muchas ya se están abriendo, ya están empezando un poco a soltar el polen. No sé si la cámara apreciará, esta no es la más indicada, esta aún le quedan unos 5 o 6 días para poder sacar bien el polen. Aquí tengo yo alguna que está más avanzada, a ver, que la tenía yo. Esta es la que está más avanzada. Esta sí, que ya podéis ver el polen cómo vuela. Esta ya está a punto, pues, de durante 10-15 días polinizar toda aquella zona. Tener en cuenta que todo esto son machos. Aquí tenemos 500 machos para polinizar las 15.000 hembras que hay allí. Recordar que estamos en un estado muy prematuro de la floración. Todas estas bolas que vemos aquí, esto ya son granos de semillas. Aún no hemos empezado realmente a tirar polen. Esto, el día 5, que es mañana, se empezará a hacer con unos ventiladores y para que vuele todo. Entonces aquí la madre es una compote pura y el padre es un arlequín. Entonces vamos a subir un poco lo que es el THC, manteniendo la estructura de la compote y que esté dentro, por si hace de la policía nunca una analítica, pues que encuentre que es una variedad europea certificada. El año pasado aquí hicimos 28.000 plantas de CBD, que era una variedad nuestra,
muy parecida a la compoti. No se hacía tan alta, era una planta más pequeñita, ¿vale? Y sacamos alrededor de una tonelada de producto acabado de cogollo. Creemos que en diciembre volveremos a estar al punto, porque de aquí va a salir mucho materia vegetal con resina, y este año sobre todo vamos a dedicar nuestro tiempo a hacer las extracciones de aceite y bueno, y todo tipo de subproducto. Aparte, todo va con bacterias, no hay nada de producto químico, ¿vale? Las bacterias están en la tierra, es un sistema vivo, ¿vale? En fin, es todo biológico, no echamos ningún producto químico, ¿vale? Lo único que echamos en el bidón son microarrizas, regulamos el pH y poca cosa más, señores. En fin, y aquí acaba pues nuestra visita. Yo creo que en la próxima sesión podremos ver la planta ya mucho más avanzada, mucho más de semilla y esto un poco más bonito. Ahora está prematuro. Un abrazo, gracias, un placer. Biocanem. Joder.